Buenos días. Agradezco la valiosa presencia de mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. En esta sesión, saludo con mucho gusto también a las y los poblanos que siguen esta transmisión y a los medios de comunicación que dan seguimiento a las actividades de esta comisión. Para dar inicio a la presente sesión, solicito al diputado secretario Juan Enrique Rivera Reyes proceda con el pase de lista para verificar la existencia de quórum legal. Por favor, diputado. Con todo gusto, diputada presidenta. Diputada Ileana Yoselín Olivares López. Presente. El de la voz, diputado Juan Enrique Rivera Reyes, presente. Diputado Eduardo Castillo López. Diputado Gabriel Osvaldo Jiménez López. Presente. Diputada Erika Patricia Valencia Ávila. Presente. Diputada Carla Victoria Martínez Gallegos, presenta falta justificada. Diputado Carlos Froilán. También presenta falta justificada. Le informo, diputada presidenta, que nos encontramos 4 de 7 diputados, por lo que hay quórum. Muchas gracias, diputado secretario. Con la asistencia de 4 diputadas y diputados, hay quórum y es procedente dar inicio a esta sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, siendo las 8:47. Ahora, en el punto número 2 del orden del día, corresponde la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Para ello, solicito al diputado secretario de esta comisión, Enrique Rivera, proceda a darle lectura al orden del día. Con todo gusto, diputada presidenta. Orden del día. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Lectura número 3, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 26 de octubre de 2023 y, en su caso, aprobación. Punto número 4. Lectura del dictamen con minuta de decreto del análisis de 36 informes individuales del ejercicio 2021, remitidos por la Auditoría Superior del Estado por medio de los oficios número ACE-2011-23, ACE-2032-23, ACE-2036-23, oficio ACE-2057-23, oficio ACE-2059-23, oficio ACE-2063-23 y el oficio ACE-2130-23-OA. Para los efectos señalados en el artículo. Secretario, ya que el orden del día fue enviado previo a sus correos electrónicos, consulto si están de acuerdo en dispensar la lectura del orden del día. Quienes estén a favor, les solicito levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba el orden del día. En el punto número 3 del orden del día, relativo a la lectura del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación, al respecto consulto a las y los integrantes de esa comisión si están de acuerdo en que se dispensa la lectura de dicha acta, toda vez que la sesión también fue enviada previamente a sus correos electrónicos institucionales. Quienes estén a favor, les pido manifestarlo levantando la mano. Se aprueba la dispensa de la lectura. Aprobada la dispensa de la lectura, ahora pongo en consideración de esta comisión el contenido del acta antes referida. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por el acta, se aprueba el contenido del acta antes referido. El punto número 4 del orden del día, se tiene prevista la lectura del dictamen con minuta de decreto del análisis de 36 informes individuales del ejercicio 2021, caso aprobación. Con el análisis de estos 36 informes individuales, solo nos queda el análisis de tres más. El Congreso del Estado, la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Coordinación Estatal de la Agenda Digital y el Informe General 2021. Los anteriores vencen a finales de noviembre, por lo que se tiene previsto volver a sesionar en esas fechas para hacer lo propio y finalizar con el análisis
los informes del ejercicio 2021 y a la espera de recibir los de 2022. Como en ocasiones pasadas, el análisis que realizó la Comisión a través del auxilio de la Unidad Técnica fue circulado con anticipación a sus correos electrónicos institucionales. De igual forma, el contenido del dictamen a discusión también se hizo de su conocimiento con anticipación. En razón de lo anterior, consulto si alguna diputada o diputado desea hacer el uso de la No más intervenciones, someto a consideración de las y los diputados integrantes de esta Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, del dictamen antes referido, los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Por último, en el punto número 5 del orden del día, refiere a los asuntos generales. Al respecto, consulto si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra. No habiendo más intervenciones, se agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 8:50.